Muy buenos días, jóvenes de segundo año. Me da mucha alegría volver a saludarlos en la semana número 7 y espero que esta semana haya sido para ustedes de mucho éxito. Nos hemos incorporado de nuevo a las clases y estoy segura que el descanso de vacaciones nos cayó muy bien, pero ahora es momento de seguir adelante y más aún de hacer las cosas con excelencia, como todos ustedes saben hacerlas. Antes de entrar al contenido, quiero hablarles un par de minutos sobre algo muy importante que no debemos olvidar nunca, independientemente de la edad que tengamos, aún así lleguemos a ser adultos, independientes, incluso habernos ido ya de casa, no debemos olvidar de ser tolerantes, principalmente con nuestra familia. Es importante que no confundamos el término de tolerancia con aguantar, como lo decimos comúnmente. Ser tolerante no es aguantar a otro porque tengo que ser amable, porque no tengo que discutir, etc. Ser tolerante quiere decir reconocer que las otras personas tienen gustos diferentes a los míos, opiniones diferentes a las mías. Y yo voy a respetarlas. Ser tolerante es reconocer que los demás son diferentes. Y eso no tiene que ser un problema para mí. Especialmente en la familia, donde convivimos mucho tiempo, a veces esto se nos olvida. Y, por ejemplo, a veces no somos tolerantes si tenemos hermanitos pequeños, por ejemplo, o a veces con nuestros abuelitos que ya son de una edad muy avanzada. A veces ellos requieren tiempo, por ejemplo, les gusta que los escuchemos y lastimosamente en muchas ocasiones no somos tolerantes, evitamos ese tipo de cosas. Y tal vez después lleguemos a arrepentirnos por no haber aprovechado un tiempo, por no haber dedicado un tiempo a esa persona muy especial, como son los abuelitos, por ejemplo. Mi abuelita materna murió cuando yo tenía 13 años y hasta el día de hoy yo la extraño. Y yo recuerdo cómo era escucharla contar sus historias, que a veces cuentan lo mismo 3 y 4 veces, ¿verdad? Pero créanme que con el tiempo uno llega a valorar y a apreciar esas cosas y a decir por qué actuó así, por qué no fui tolerante. O ahora con esto de la tecnología, por ejemplo, a veces nuestros papás saben un poco menos que nosotros de utilizar el móvil o la computadora y nos piden ayuda. ¿Con qué actitud nosotros le ayudamos? ¿Con qué actitud le explicamos las cosas? Leí una imagen por ahí que me pareció totalmente cierta, que decía que cuando tu mamá te pida ayuda para utilizar el celular, recuerda que ella te enseñó a utilizar una cuchara. Y es cierto, a todos nosotros, nuestra mamá, nuestro papá o quien estuvo a cargo de nosotros cuando éramos unos bebés, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, nos enseñaron cosas tan sencillas como
utilizar una cuchara. Entonces, ahora es el momento nuestro de ser recíprocos y de enseñar, ¿verdad?, todo lo que ellos requieran y toda la ayuda que ellos nos pidan en cualquier cosa. Yo le ponía ese ejemplo porque es algo que yo leí y la verdad es que es totalmente cierto. Así que, por si le sirve, le doy el consejo, ¿verdad?, que yo leí. No, acuérdese siempre, nos enseñaron a usar una cuchara. Así que les invito a ser siempre tolerantes con nuestras familias y recuerden que en la comunión familiar ahí habita Dios. Y Dios indiscutiblemente es el centro de todo. Fuera de Él no somos nada. Así que yo les invito a que más aún de ser tolerantes, tratemos de que en nuestras familias, que no son perfectas, porque ninguna lo es, pero que habite Dios en ellas y que su amor nos permita cada vez ser más tolerantes con los otros y tener una buena comunión familiar. Comenzamos con el tema de este día. En la clase de esta semana hablaremos un poco sobre los detalles más relevantes de la obra de Federico García Lorca, un autor español que tiene una fama y un reconocimiento a nivel internacional. Muchas de sus obras teatrales se siguen representando hasta el día de hoy. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista que tuvo mucha influencia y mucha popularidad en la literatura del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro junto a otros autores como Valle Inclán. Él perteneció a la generación del 27. Esa generación recibió su nombre gracias a que en esa fecha se reunieron varios poetas en Sevilla para conmemorar el tricentenario de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora. Resulta que este grupo de poetas tenían una profunda admiración por la poesía clásica y en especial por los autores del siglo de oro español. Entre las características más relevantes de esta generación, podemos mencionar su amplia cultura, su conocimiento de la literatura clásica y también la literatura de su tiempo. Tenían un gusto muy refinado por los recursos expresivos más intelectuales que sentimentales. Rechazaban la idea del poeta arrebatado por la inspiración romántica, porque se consideraba más bien que la reflexión es la que debe ordenar la creación literaria. También rechazaban los elementos anecdóticos, emocionales e históricos, así como los que hacen alusión a datos biográficos del poeta. En lo que se refiere a la métrica, emplearon estrofas tradicionales y también aceptaron el verso libre o la supresión de la rima. Federico García Lorca fue fusilado el 18 de agosto de 1936 en una España que entraba en la Guerra Civil. Hay quienes
afirman que este autor se convirtió en un símbolo de la generación del 27. Y lo cierto es que los motivos de su asesinato siguen siendo un misterio. Algunas hipótesis que se han mantenido es que él tenía inclinaciones socialistas, o que era masón, que era un espía de los rusos, o que era un homosexual. Sin embargo, siguen siendo hipótesis, porque hasta la fecha no se ha comprobado cuál de estas razones fue la verdadera que llevó al fusilamiento del autor. En sus inicios, él escribe poesía de corte popular o de corte rural, y en ella funde la tradición y la vanguardia. Utiliza mucho la canción en sus poesías. Sin duda alguna, el legado de su poesía ha sido muy reconocido. Uno de los más famosos es Poeta en Nueva York, que el autor tuvo oportunidad de escribirlo en su paso por Estados Unidos entre 1929 y 1930. Este es un texto de carácter surrealista que lastimosamente no fue conocido hasta después de la muerte de Lorca. Y consiste en el testimonio angustiado del poeta que se enfrenta a una nueva forma de civilización que considera es deshumanizada e incomprensible para él. De alguna manera, esto es un reflejo de los propios sentimientos del autor respecto a la realidad que él vivía. Se considera que García Lorca es, junto a Miguel de Cervantes y Benito Pérez Galdós, uno de los escritores españoles más reconocidos mundialmente, sobre todo por su teatro. Dedicó sus últimos años de vida a este género literario y en los años 30 fundó La Barraca. Esta era una compañía teatral que se preocupaba por llevar el teatro, por llevar la cultura, especialmente a las zonas rurales o a las personas que no tenían acceso al teatro. Era un grupo de teatro comprometido para el pueblo y esto le acarrió a Lorca mucho reconocimiento y un gran afecto por parte del público. En su teatro siempre hay un conflicto entre el hombre y el destino que siempre le impide realizarse y ser feliz. Por eso es que la muerte, por ejemplo, o el amor imposible es uno de sus temas fundamentales. Por supuesto, la tragedia. En definitiva, lo que al autor le ha dado más popularidad, más reconocimiento, son sus dramas y tragedias que se han agrupado en lo que se llama la trilogía lorquiana. Hablamos de Bodas de Sangre en 1933, que se basa en un hecho real, la huida de una pareja ante la boda de ella con otro hombre y la posterior tragedia. La segunda obra que conforma la trilogía lorquiana es Yerma,
en 1934. Es una obra menos realista porque apenas y tiene argumento. En ella, el autor ha tratado de potenciar los aspectos trágicos simbolizados en la infecundidad de una mujer. Es el tema central de Yermo. Ella no puede concebir, o ella piensa que no puede concebir, pero está equivocada. No es así. Y todo termina en una tragedia. Pero, sin lugar a dudas, la obra más universal, o la que se considera más universal del teatro lorquiano, es La casa de Bernarda Alba en 1936. El tema central es la oposición entre la autoridad, representada por una viuda que obliga a sus cinco hijas a guardar un severo luto, y la libertad que representa una de ellas, que mantiene relaciones secretas con un hombre. De nuevo, el desenlace se salda trágicamente. Todo termina muy mal, en la rebelión de su hija menor, y siempre la muerte está presente en la obra. Yo lo invito y le recomiendo que si nunca ha leído cualquiera de estas tres obras, lo pueda hacer. Son muy bonitas, es muy atractivo su contenido, más aún que pueden tener hechos basados en la vida real. Entonces yo le invito a que pueda leerlas. No son muy extensas, entonces cuando tenga tiempo, en vacaciones, para relajarse un poco, le invito a que realice estas lecturas, que estoy segura van a ser de mucho agrado. Aquí les muestro algunos de los símbolos que son muy recurrentes en el teatro de Lorca y que según el contexto o según el momento de la historia pueden tener más de un significado. Por ejemplo, la luna es uno de los símbolos más frecuentes y casi siempre su significado es la muerte, pero también puede simbolizar la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua, cuando corre, es un símbolo de vitalidad, pero cuando está estancada, el agua representa la muerte. La sangre representa la vida, pero si es sangre derramada, entonces representa una tragedia. El caballo y su jinete está presente casi en todas las obras y el jinete siempre porta valores de muerte o de tragedias. Los metales tienen un valor dominante en la muerte. Aparecen bajo la forma de armas blancas que conllevan siempre a una tragedia. Y el color verde es un símbolo de rebeldía. Por ejemplo, en La casa de Bernarda Alba, la protagonista, que representa el espíritu que desea libertad o que desea rebelarse, se llama Adela, es la hija menor de Bernarda y ella porta un vestido verde porque es simbólico de libertad o de rebeldía. Les invito a que en algún momento puedan invertir un poco de tiempo y puedan buscar en YouTube. Hay muchas representaciones de esta obra, muy bonitas. Yo he visto algunas
y me encantan. Están muy, muy fieles al texto de la obra. Entonces, le invito a que pueda deleitarse con el baile, con la música y, por supuesto, con la historia de Bodas de Sangre. Quedamos en la sección de preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna pregunta, ya saben que yo estoy pendiente en el chat para contestarles. Y desde ya les deseo un feliz fin de semana. Hemos terminado la primera semana después de vacaciones y creo que todos estamos muy contentos de seguir adelante. Y no me cabe la menor duda que vamos a seguir haciendo las cosas muy bien. Los felicito siempre por su asistencia, por su puntualidad y por la calidad de trabajos que siempre me envían. Los felicito en gran manera. Será hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídense mucho.